¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Gerold lee, pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios; pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo y estimado público, una pregunta. ¿Desea oír claramente la voz del Espíritu Santo? ¿Desea recibir claramente su dirección? Si logra hacerlo, vivirá una vida cristiana más llevadera y gozosa y lo imposible se hará posible y lo posible se hará aún más próspero. A partir de hoy, les voy a compartir una serie de mensajes titulado La Voz y la Dirección del Espíritu Santo. Espero que no se pierdan ni una de estas prédicas y, asimismo, es mi deseo que todos lleguen a determinarse a obedecer la voz y seguir la dirección del Espíritu Santo. Estimado público, una pregunta: ¿Qué hubiera pasado si el Evangelio de Juan? hubiera sido el último de los libros de la Biblia. Si la Biblia hubiera concluido con los cuatro Evangelios, hubiera sido difícil entender la voluntad de Dios tan claramente como lo hacemos hoy en día. Podrá comprender más profundamente la voluntad de Dios a través del libro hecho de los apóstoles de las epístolas del Nuevo Testamento y del libro de Apocalipsis que escribieron los apóstoles y los discípulos del Señor Jesús. Y a través de esa clara comprensión podrá vivir una correcta vida cristiana. Por ejemplo, el libro de Primera de Corintios nos narra en detalle la vida en una iglesia comenzando con el camino de la salvación y el mensaje de la cruz, continuando con una mención específica sobre la idolatría, el adulterio, los pleitos entre creyentes y el matrimonio. Esta carta de Primera de Corintios la escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto en respuesta a unas interrogantes de los miembros de esa iglesia. El apóstol Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Cada una de esas epístolas contiene una palabra necesaria para la Iglesia, los hermanos y los líderes de hoy. La pregunta es, ¿cómo adquirió Pablo tal conocimiento espiritual sobre tantas cosas aún no habiendo sido enseñado directamente por Jesús? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 Menciona sobre esto, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Es decir, Pablo escribió estas cartas en íntima comunión con el Espíritu Santo. Repito, el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Aquí, escudriñar quiere decir que lo sabe todo además todo lo que pablo hacía lo hacía bajo la dirección del espíritu santo este mismo espíritu santo opera de la misma forma hoy en día hermano usted te enfrenta diversas usted se ha podido preguntar ¿Cuál es la voluntad de Dios y qué decisión es en realidad la más conveniente? ¿Se imagina lo bueno que sería si pudiera obtener la respuesta correcta todo el tiempo? Si recibe la dirección del Espíritu Santo, podrá hacerlo. Juan capítulo 14, versículo 26 menciona, Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como señal el pasaje, el Espíritu Santo le enseñará. Sin embargo, hay algunos que se salen del camino correcto porque no saben cómo escuchar la voz del Espíritu Santo y ser guiados por Él. Hay algunos líderes que son así. A partir de hoy y en estas próximas semanas estaremos compartiendo estas prédicas de cómo escuchar la voz del Espíritu Santo y ser guiados por Él. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que graben estos mensajes en su corazón y los pongan en práctica en su vida diaria, para que así Dios los prospere en las diversas áreas de su vida. Si el Espíritu Santo los guía, lo imposible se hará posible en su vida y lo posible prosperará. No podrá ser tentado ni engañado. No se desviará del camino correcto. No se desviará ni a la derecha ni a la izquierda. Y así llegará a la nueva Jerusalén. Queridos hermanos, debería ser natural y normal para los hijos de Dios tener comunión con Él. Aquí comunión quiere decir tener compañerismo o compartir tiempo juntos. Repito, debería ser normal que un padre compartiera tiempo con sus hijos. De la misma forma, debería ser natural para los hijos de Dios poder comunicarse con Él. No obstante, hay quienes creen que solo algunos privilegiados pueden tener comunión con Dios. Incluso hay aquellos que piensan que es raro o extraño tener un momento de comunión con Dios. Hermanos, somos hijos de Dios. Por tanto, no debe ser algo extraño tener comunión con nuestro Padre celestial. Sin embargo, repito, hay quienes consideran esto algo raro. Desde luego, hay niveles de comunión con Dios. No obstante, todos los hijos de Dios pueden recibir la dirección del Espíritu Santo. El pasaje de hoy en Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15 dice lo siguiente: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hermano, si usted llega a ser un verdadero Hijo de Dios, entonces podrá llamar a Dios Abba Padre. Aquí la expresión hijos se refiere a todos, hermanos y hermanas. Así que, por favor, damas, no se molesten. Los que son guiados por el Espíritu Santo son Hijos de Dios y pueden llamarlo Abba Padre. Sería algo anormal y raro si los Hijos de Dios no pudieran comunicarse con Él. Si ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y es hijo de Dios, y si aún no tiene comunión con Él, déjeme decirle que su situación es la misma que antes de aceptar al Señor. Por ejemplo, imagine que alguien encuentre a su padre a quien creía muerto. Bien, ahora ya se han conocido, pero no mantienen ninguna clase de relación. Entonces, su situación antes y después de haberse conocido, no ha variado en nada. Lo mismo sucede con Dios como nuestro Padre Celestial. Si no se comunica con Dios y continúa viviendo su vida a su antojo y manera, entonces su forma de vida no habrá variado en nada. No podrá decir que su vida ha mejorado en ningún aspecto. Por ejemplo, si al hacer algún tipo de negocio o de transacción comercial usted procede conforme a su propio criterio, experiencia y habilidad, la ganancia o beneficio que obtendrá no podrá ser mayor a su propio conocimiento. Además, no podrá prever todo aquello que va más allá de la capacidad humana. Como no puede saber el futuro, podrá enfrentar algún inconveniente imprevisto o alguien lo podrá engañar o estafar. De la misma forma, si hay algún tipo de crisis económica, usted podrá enfrentar una situación crítica. Sin embargo, los que pueden comunicarse con Dios serán bendecidos sobreabundantemente, precisamente por ser guiados por este Todopoderoso Dios. Si se limita a seguir sus instrucciones, podrá evitar toda clase de dificultad y discernirá el camino correcto de la bendición. Los que tienen comunión con Dios siempre tendrán paz en su corazón en todos los aspectos de su vida. Los que oyen la voz del Espíritu Santo tendrán paz en su familia. Sin paz, no podrá oír la voz del Espíritu Santo. Así como son importantes sus logros personales, es igualmente muy importante su comunión con Dios para llevar a cabo el reino de Dios, el obrar de Dios es espiritual. Los frutos de los que tienen comunión con Dios y de los que no la tienen son totalmente diferentes. Por ejemplo, suponga que usted visita a un miembro de la iglesia. Si tiene comunión con Dios, sabrá qué palabra darle a él y a su familia. Y al hacerlo, Dios bendecirá a esa familia. Por otra parte, si Dios no lo dirige, pensará en una palabra de acuerdo a lo que ha oído de ese hermano. Cuando alguien se interesa por el alma de otra persona, tratará de encontrar algún tema de conversación. No obstante, si oye la voz del Espíritu Santo, solo requerirá obedecer esa voz. Digamos, por ejemplo, que se ha enterado que una pareja está teniendo problemas en su matrimonio y los ministra o les da consejería siguiendo su propia iniciativa diciendo que deben amarse el uno al otro. Le pregunto, ¿quién no desearía amar a su cónyuge? Todos desean amar y ser amados. Como les decía, les comparte este principio bíblico que deben amarse el uno al otro, pero luego de ello, la pareja ya no viene más a la iglesia. La restauración de un matrimonio solo se puede lograr si uno ministra siguiendo la voz del Espíritu Santo, así se podrá resolver la causa del problema. Repito, todos desean amar y ser amados. Sin embargo, eso no se puede hacer en forma arbitraria, es decir, imponiendo a la otra persona su propia conveniencia. Dios debe tocar la raíz del problema. Y para ello usted deberá saber la palabra que esa familia realmente necesita. Y solo Dios lo sabe con exactitud. Por eso debe consultar a Dios en todo y recibir la palabra que debe compartir con los demás. Si predica una palabra que Dios le ha revelado, esa prédica tendrá autoridad. La gracia de un arrepentimiento sincero vendrá sobre los oyentes y sus corazones cambiarán. Y en la medida en la que sus almas prosperen, Dios los bendecirá. El rebaño, es decir, los hermanos, sanarán de esas heridas en el alma y esa zona o célula crecerá. Si una líder hace esto, me pregunto, ¿podrá alguien dejar esta iglesia? Si usted como líder se interesa, sirve. Cuida a las almas que están en su distrito, no habrá razón alguna para que dejen de venir a los cultos. Una pregunta, ¿por qué algunos hermanos a menudo se van de la iglesia? Escuchan la palabra de Dios y ven prodigios, señales y milagros del poder de Dios. Aún así, se van de la iglesia. Les digo por qué. Por falta de cuidado de parte de las líderes. Los nuevos creyentes deben crecer hasta llegar a ser miembros comprometidos. Entonces, la iglesia crecerá. Ni una sola alma deberá perderse. Tal como David protegía su rebaño de los leones y osos, los pastores y líderes deberán hacer lo mismo. Desde luego, hay algunos líderes que no tienen comunión con Dios, pero que son amables con los hermanos. Les regalan algo de vez en cuando. Eso es solo cuidar de las almas en forma carnal. Esa es la forma en la que algunos copastores y maestros enseñan a los niños y jóvenes en la congregación. Incluso podrán aparentemente crecer en su zona o distrito. Sin embargo, esas personas pasarán por constantes dificultades y volverán al mundo y al pecado. Aparentarán ser buenos cristianos. No obstante, cuando enfrenten alguna prueba, no podrán superarla y se irán de la iglesia. Serán como esa casa que se ha edificado sobre la arena. No tendrán fundamento. Otro caso se presenta cuando un copastor o una líder que era muy querida en una zona se muda o viaja a otro país. Entonces, la fe de algunos podrá enfriarse. Eso demostrará que ese copastor o esa líder no plantaron verdadera fe en esos hermanos. Si cumple su deber de forma carnal o de acuerdo a su propio criterio, Dios no lo podrá recompensar. Suponga que un copastor o la líder de una zona es reemplazado por otra y los miembros de esa zona se muestran disconformes y se desaniman. Eso quiere decir que ese copastor no los ministró en forma correcta. Una pregunta, hermano. ¿A quién viene a ver a la iglesia? Sus ojos deben estar puestos en Dios y en el Señor. Debe estar atento a la palabra de Dios y a su pastor. Deberá venir a cada culto con gozo y alegría y con esa firme esperanza viva de experimentar el obrar poderoso de Dios en su vida. Sus ojos deben estar fijos en Dios, en el Señor, en el Espíritu Santo y en su pastor. Sin embargo, si pone sus ojos en alguna líder o hermano, quizás se decepcione y dejará de orar y de venir a la iglesia. Y si, por ejemplo, un copastor o pastor asistente es trasladado a otro lugar, su pasión y fidelidad a la iglesia y a la congregación disminuirá. Eso es porque tiene amor carnal. Si crece espiritualmente, nada podrá perturbar su corazón. Sin importar si un pastor a quien usted ha querido es transferido a otro país, nada agitará ni angustiará su corazón. Como sus ojos están puestos en Dios, en el Señor y en el Espíritu Santo, no habrá razón alguna para ser tentado ni inquietado. Por eso, como hijos de Dios y en especial como pastores y siervos del Señor, quienes hacen la obra de Dios, debemos tener comunión con Él y más aún debemos anhelar tener esa comunión. En la Biblia podemos ver que todos los patriarcas de la fe tenían y mantenían una clara comunicación con Dios y eran guiados por el espíritu de Dios. Aquí la expresión guiados por el espíritu de Dios no significa que era el Espíritu Santo quien los guiaba. En este caso en particular el rey David confió desde su niñez siempre en Dios. En Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 18 al 25, podemos ver al rey David ganar una batalla manteniendo una fluida comunicación con Dios. Cuando David llegó a ser rey de todo Israel, se agruparon los filisteos en el valle de Refaim. En ese momento, David no salió a la batalla sin plan alguno. Primero, buscó la dirección de Dios. Imagine la siguiente escena en la Biblia. Dios le dice a su pueblo, sube porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. E Israel es derrotado. Luego Dios le vuelve a decir a su pueblo, sube porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. E Israel es derrotado por segunda vez. Hay un episodio así en la Biblia. Hermano, si llega a entender en realidad... La verdadera voluntad de Dios será prosperado en todo. Dios lo protegerá de toda prueba y dificultad y no se desviará del camino correcto. En este caso concreto, la voluntad de Dios debe haber estado aparentemente oculta. Dios con toda seguridad respondió a la oración del pueblo de Israel. Sin embargo, el resultado fue precisamente lo opuesto al que habían deseado. Dos veces fueron derrotados. Entonces, debe haber habido una razón para ello, a pesar que la palabra de Dios les decía que salieran a la batalla. Debe entender el significado implícito en la frase de, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David salió y derrotó a los filisteos confiando solo en la palabra de Dios. Él ya había obtenido varias victorias en anteriores batallas contra los filisteos y también había logrado triunfos ante otros enemigos y David no solo era general del ejército y el líder de una de las tribus de Israel, sino que ahora además era el rey de todo Israel. Pudo valiente y temerariamente haber ido a la batalla y pelear contra los filisteos. No obstante, le preguntó a Dios cuál era su voluntad en ese momento y producto de ello obtuvo una rotunda victoria, pero poco tiempo después, los filisteos volvieron a reunirse en batalla en el mismo lugar. Repito, era el mismo campo de batalla. David pudo simplemente haber salido a la batalla, pero decidió preguntarle nuevamente a Dios cuál era su voluntad. Y Dios en ese momento le dio otra estrategia. Y a partir del versículo 23, Dios le da a David una nueva estrategia. Le dice... No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos en frente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. David era un estratega. Había ganado muchas batallas, jamás había sido derrotado, era muy bueno peleando tanto así que cuando era pastor de ovejas había matado a leones y osos para cuidar su rebaño y luego había matado al gigante filisteo Goliat ahora tenía su ejército tenía un pueblo que lo respaldaba y además tenía una vasta experiencia como combatiente no obstante le pide consejo a Dios en todo asunto y se lo pide para aplicar el consejo que Dios le da una pregunta ¿Ustedes hacen lo mismo? Sea de lo que se trate, importante o no importante, ¿le consultan a Dios en todo antes de tomar una decisión? ¿O acaso creen que algunas decisiones son tan fáciles y sin importancia que las pueden tomar sin la dirección de Dios? Pero si depende y confía en Dios y en el Espíritu Santo en forma total, obedeciendo su dirección en todo aspecto de su vida cristiana, siempre saldrá victorioso en todo y nada le irá mal. David en este pasaje pudo haber peleado e incluso pudo haber ganado la batalla. Sin embargo, le preguntó a Dios qué cosa debía hacer y confió en él. Así obtuvo una victoria aplastante, total y completa. Dios le dio una nueva e innovadora estrategia que ni siquiera a él se le hubiera ocurrido. Así, repito, obtuvo una gran victoria. Dios le dijo a David en el verso 24, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Una vez más, oiga el pasaje, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, esta es la forma en la que Dios obra. Finaliza la escritura, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jeba hasta llegar a Gezer. En resumen, Dios ayudó a David. Él no recurrió a su estrategia, a su poderío militar ni a su ejército. Para que Dios lo ayude de esta manera, deberá vivir una vida sometida en todo a la dirección del Espíritu Santo. En vez de enfrentar las circunstancias de acuerdo a su propio criterio, si le consulta a Dios, entonces él lo guiará por la buena senda. La de la victoria. Volviendo a la prédica, Dios les decía a David que no debían enfrentar a los filisteos de frente, sino debía emboscarlos desde atrás y atacarlos por sorpresa. Y como David consultó a Dios y obedeció su instrucción, logró obtener una victoria aplastante sobre sus enemigos. Porque le consultó y obedeció, Dios lo ayudó. No salió a la batalla en sus propias fuerzas, sino que dependiendo de Dios logró una gran victoria. Ahora bien, no solo fue en esta ocasión, es decir, en esta batalla que David le consultó a Dios qué hacer. Eso lo hacía David en forma constante, en todo asunto en el que debía de tomar una decisión. Y, además, lo más importante, él obedecía lo que Dios le decía debía hacer. Por eso Dios lo prosperó en todo. Hermano, si usted es líder o tiene un cargo de cierta autoridad, deberá procurar siempre oír la voz del Espíritu Santo y recibir su dirección en todo asunto. No se guíe por su propio criterio que muchas veces es engañoso, incluso si se trata de ayudar o regalar algo a otro hermano o hermana. Y aun sabiendo lo que tiene que hacer, no deberá hacerlo de acuerdo a su propio criterio. Si hace de esta disciplina un hábito permanente, todo lo que haga prosperará. Por eso el rey David no tenía temor alguno, incluso si atravesaba por un valle de sombra y de muerte, es decir, aun si pasaba por una seria dificultad en su vida. Si le pide a Dios dirección y él lo guía en todo asunto, reitero, todo lo que haga prosperará. Y esto no es algo que ha estado solo al alcance de los patriarcas o padres de la fe, sino también está a su alcance. Dios es el consejero más sabio, más fiel y más poderoso que hay en este mundo. Asimismo, es el más tierno. Espero que todos ustedes anhelen la dirección y guía de Dios en sus vidas. Así, Dios con toda seguridad responderá sus peticiones y les concederá los deseos de su corazón. Queridos hermanos, oír la voz del Espíritu Santo y recibir su dirección es tener comunión con el Espíritu Santo. Es una forma de tener comunión con el Dios trino. Ahora bien, profundicemos un poco más en la forma en la que puede comunicarse con Dios a fin que pueda oír la voz del Espíritu Santo y seguir su dirección. Podrá tener comunión con Dios al oír la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Biblia podrá ver que tanto Moisés como Samuel oyeron la voz de Dios hablando con Él directamente y escuchando sus respuestas. Igualmente, el apóstol Pablo oyó la voz del Señor en su camino a Damasco y a raíz de ello se convirtió. La voz de Dios, la voz del Señor y la voz del Espíritu Santo son diferentes la una de la otra. El apóstol Juan oyó la voz del Señor cuando estaba escribiendo el libro de Apocalipsis y dijo que esa voz sonaba como la corriente de muchas aguas. Cuando la Virgen María tenía en su vientre a Jesús, ella vio un ángel y este ángel le habló. Otro ejemplo. El profeta Daniel oyó la voz de un ángel. Igual sucedió con el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. No es de extrañar entonces que muchos podían oír la voz del Espíritu Santo en el tiempo del Nuevo Testamento. Incluso algunos oyeron la voz de ángeles. El apóstol Pedro oyó la voz de un ángel estando en prisión. Igual sucedió con el apóstol Pablo. Y aparte de los casos ya citados, hay más pasajes en la Biblia que mencionan que siervos de Dios han oído la voz de ángeles. Dios también me ha hablado un par de veces. Por ejemplo, el Señor me dijo que buscara el capítulo 22 del Evangelio de Lucas para decirme que la voluntad de Dios es que debía clamar en voz alta cuando oraba. Era la voz del Señor y desde entonces lo he venido haciendo. Pero el problema era que la iglesia a la cual yo asistía en ese entonces me prohibía que orara de esa manera. Desde luego, la Biblia manda que debe declamar en voz alta al orar. Sin embargo, en esa iglesia no lo permitían porque eso podía molestar a los demás. Así que, para no incomodar a los otros, comencé a ir a la montaña a orar. Y ahí le pregunté a Dios por qué había algunos que prohibían orar en voz alta si esa es su voluntad clamé a Dios en busca de una respuesta y el Señor me respondió me dijo que leyera el capítulo 22 versículo 44 del Evangelio de Lucas en ese instante dejé de orar y fui a las escrituras este verso describe la escena en la que Jesús oró con tal fervor que su sudor se volvió como gotas de sangre esa fue la respuesta. Y le pregunté a Dios qué cosa me quería decir con este pasaje. Y me percaté del verdadero significado del versículo. Y es que quería decir que al estar en agonía orando, el Señor Jesús estaba clamando a Dios con todo su corazón en voz alta. Por eso su sudor se volvió como gotas de sangre. ¿Se imaginan el fervor del clamor del Señor? Para mí la respuesta había sido clara. La voluntad de Dios es que clamemos en voz alta al orar. Por eso nuestro Señor clamó al orar y también el pueblo de Dios lo hacía. No sólo orar por orar, sino clamar con todo su corazón. Así que deberá obedecer y orar de la forma como Dios le manda a orar. Ahora bien, si no ora de la forma que Dios acepta, entonces usted no podrá oír la voz del Espíritu Santo y por ende el Espíritu no podrá guiarlo. Aún si conoce muy bien la Biblia, si desobedece a Dios, el Espíritu Santo no lo podrá guiar. Siempre hay una razón cuando Dios nos manda a hacer algo. Todos los padres de la fe en la Biblia oraron de esa misma manera. Si no ora así, no podrá oír la voz del Espíritu Santo. En realidad, será muy difícil que sin orar adecuadamente pueda vivir una vida cristiana recta. No podrá tener comunión con Dios ni con el Espíritu Santo. Hermanos, cuando Dios me llamó como pastor a su servicio, lo hizo con esa voz fuerte y clara. Tal vez en este momento se pregunte, ¿cuál es la diferencia entre la voz de Dios y del Señor y de los ángeles con la voz del Espíritu Santo. Primero, les voy a compartir acerca de la voz de Dios. Esto se menciona en el libro de Apocalipsis. Dice que la voz de Dios es clara y pura como el sonido que provoca la caída de muchas aguas. Piense en alguna catarata que ha visto en alguna ciudad en alguna ocasión. Los que han visitado Canadá pueden haber ido de visita a las cataratas de Niágara. Si lo ha hecho, podrá tener una idea aproximada de cómo es la voz de Dios Padre. Así es la voz de Dios, fuerte y clara. Ahora bien, ¿de dónde viene esa voz? No podrá señalar un lugar determinado. Esa voz retumba en todo el universo, no proviene de un punto determinado. Las palabras no pueden describir la voz de Dios Padre. Todo el que la oye sentirá por mucho tiempo un gozo inefable. No se puede describir el gozo y la felicidad que uno puede sentir al oír la voz de Dios. Ahora bien, la voz del Señor es diferente. Como ya les dije, yo oí la voz del Señor cuando oré a Dios para saber si era o no su voluntad que debía declamar en voz alta cuando oraba. La voz del Señor es diferente a la voz de Dios. Una voz vino como del cielo y me dijo, busca y lee el capítulo 22, verso 44 del Evangelio de Lucas. Permítanme hacer un paréntesis en este momento para compartirles algo a título de ejemplo. Hace mucho tiempo yo estaba en ayuno y oración en otra iglesia. En el devocional de la madrugada, un líder había compartido la palabra y había dicho que Dios había dado la medicina al ser humano y que, por lo tanto, si alguien se enfermaba, podía ir al hospital o tomar cualquier medicina para curarse. Y afirmaba que Dios le había dado esa sabiduría al hombre para crear esos medicamentos. No obstante, algo no me parecía del todo correcto. Dentro de mí algo me decía que eso no era del todo cierto. La Biblia afirma que todo se hará de acuerdo a la fe de cada uno. Estaba un poco confundido en ese momento, así que después del devocional fui a un ambiente privado para orar y le pregunté a Dios sobre esto, a ver si era o no cierto a la luz de las escrituras. Oré por un buen rato. Entonces la voz del Señor vino sobre mí y me dijo que buscara y leyera el capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Así que lo hice y la respuesta estaba allí. Se trata de la historia del rey Asa. Este rey en un momento amó mucho a Dios, pero con el tiempo su corazón cambió y cuando contrajo una enfermedad ya no confió en Dios sino en los médicos. Desde ese instante Dios alejó su rostro de él. En el año... 39 de su reinado, el rey Asa contrajo una seria enfermedad en los pies y no buscó a Dios sino a los médicos. Dios ha dejado registrado este suceso en la Biblia para enseñarnos algo. Este rey finalmente murió en el año 41 de su reinado. La respuesta era clara. Entendí que sin importar lo grave de la enfermedad, si confiaba en Dios, Él me podía sanar. Desde ese momento jamás cambié. Ahora bien, hermanos, con esto no quiero decir que estoy prohibiendo a alguien ir a un hospital o tomar medicinas. Tan solo me refiero a una experiencia personal que me ha pasado. En esta iglesia jamás se ha prohibido que vayan a un hospital o que tomen medicinas. Retomando la prédica. Esta es la forma en la que el Señor habla. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la voz de Dios, del Señor y la voz de los ángeles comparada con la voz del Espíritu Santo? La voz del Espíritu Santo es la única que proviene de su interior, es decir, de su corazón, mientras que las demás vienen de fuera de su ser. Por eso, las podrá reconocer. Está escrito en la Biblia y ahora podrá distinguir la voz del Señor es diferente a la de Dios. Sin embargo, si oye la voz del Señor, será conmovido y la interpretación de lo que le dice le vendrá en forma inmediata. Es obviamente diferente a la voz de Dios. Ahora bien, la voz del Espíritu Santo proviene de su interior, por eso la podrá identificar. Así que si escucha una voz, deberá discernir con mucho cuidado de quién es. Algunos oyen voz de espíritus malignos y, sin embargo, dicen que es la voz de Dios o del Señor. Incluso hay algunos que dicen que Dios les ha susurrado algo al oído. Me pregunto, ¿por qué Dios haría algo así? Su voz retumba en todo el universo. Dios jamás murmura ni susurra. Hermano, si alguien oye algo que le susurra al oído, eso será un demonio. Un endemoniado oye la voz del demonio, pero otros no la pueden oír. Y el demonio les susurra cosas al oído. Dios no es así. Dios no habla de esa manera. Su voz no es como un murmullo. Ahora bien, hay quienes oyen la voz del Espíritu Santo y la confunden con la voz de Dios o con la voz del Señor. Ya les he mencionado acerca de esto en predicas anteriores. Muchos han sido tentados y han tropezado debido a eso. Hermanos, oír la voz de Dios, del Señor o de los ángeles no le sucede al cristiano promedio, es decir, a cualquiera. Es un caso muy especial en el que Dios habla con alguien a fin de llevar a cabo su providencia en este mundo. No cualquiera la puede oír. Yo no lo puedo hacer todo el tiempo. En algunas ocasiones he podido escuchar la voz de Dios Padre y del Señor, pero desde entonces he oído la voz del Espíritu Santo con más claridad en la medida en que he limpiado mi corazón. Como sabía y conocía la palabra de Dios, podía oír la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, en el caso de alguna profecía, es la voz de Dios quien la pronuncia. Esta palabra profética la da Dios a determinadas personas en un determinado momento. No todos pueden oír la voz de Dios. Así que la forma más común de hablar con Dios para la mayoría de los cristianos es a través del Espíritu Santo. Tal vez se pregunte, ¿cómo es la voz del Espíritu Santo? La voz de Dios y del Señor vienen desde fuera de su ser, mientras que la voz del Espíritu Santo, como ya les dije, proviene de su interior. De su corazón. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, menciona, o oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Tal como está escrito, su cuerpo y su corazón son templo del Espíritu Santo. El local de la iglesia es también la casa de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo es la cabeza y el fundamento de esta iglesia. No podrá ser perdonado si contamina el templo de Dios. Digamos, si pelea, maldice, habla groserías o hace algo parecido dentro de la iglesia, Dios no lo podrá perdonar. Si el edificio de la iglesia no puede ser contaminado de esa manera, ¿se imagina cómo debería cuidar su corazón? El Dios trino está en usted. No deberá profanar el templo que es su corazón. Tal vez se pregunte, ¿qué sucede si lo hace? Entonces no podrá oír la voz del Espíritu Santo. Incluso si es pastor o líder, pero su corazón aún no está santificado, no podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo. Quizás se pregunte, ¿qué sucede con los nuevos creyentes? ¿Deberán esperar hasta llegar a la santidad? La respuesta es no. Incluso un nuevo creyente, si realmente ama a Dios, ora constantemente y vive por la palabra, podrá oír la voz del Espíritu Santo. Aun si no la puede oír tan claramente como alguien que ya tiene un buen nivel de fe, el Espíritu Santo lo podrá guiar porque obedece la palabra de Dios. En la medida en que llegue a un mayor nivel espiritual, podrá oír más claramente la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, Aun si usted es un líder, si no vive conforme a la palabra de Dios, no podrá oír la voz del Espíritu Santo. Sea algo trascendente o algo sin importancia, deberá obedecer la palabra de Dios. Deberá despojarse de toda forma de maldad. Hermano, aun si obedece en muchas cosas, si deja de hacerlo solo en una de ellas, no será una completa obediencia. Si es palabra de Dios, deberá obedecer en todo. Así podrá oír la voz del Espíritu Santo y Él lo guiará. Incluso un nuevo creyente podrá oír la voz del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo mora en su corazón, si lo contamina con algo, todo le irá mal en la vida. Los que tienen algún negocio o se dedican al comercio, les digo que si contaminan su corazón, no podrán oír la voz del Espíritu Santo, ni Él los podrá guiar y tendrán dificultades en su negocio. Si es egoísta, si tiene codicia, no podrá prosperar y sus oraciones no serán respondidas. El Espíritu Santo mora en su corazón y hace de él su templo. Por tanto, su voz también la podrá oír en su corazón. Esta voz del Espíritu Santo no es tan fuerte como la voz de Dios o del Señor, pero si presta atención la podrá oír en forma clara. Es muy delicada y suave. En la próxima prédica les compartiré más de la voz del Espíritu Santo. Yo he escuchado varias veces la voz de Dios y del Señor, por eso nadie me puede engañar sobre esto. Si alguien dice que Dios le ha hablado, eso deberá estar de acuerdo con la Biblia. Decir de boca que Dios le ha hablado no significa nada. Cuando alguien me dice eso, yo tan solo sonrío. Otras veces les enseño sobre esto si veo que lo pueden asimilar. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, una pregunta. ¿Alguna vez se ha quedado parado en medio de la calle porque tomó el autobús equivocado o porque se bajó en la estación errónea? Hermano, si toma malas decisiones al escoger un camino, incluso correrá el riesgo de ir en la dirección opuesta a la que se propuso les llevará más tiempo y esfuerzo volver a la senda correcta. Algo parecido sucede cuando el Espíritu Santo no guía a los hijos de Dios. Perderán tiempo en su camino hacia el reino de los cielos y asimismo perderán tiempo en su andar de fe en este mundo. ¿Se imagina lo bueno que sería si no se desviara de su senda hacia el cielo? Si pudiera ir directo a la nueva Jerusalén. Yo permanentemente les muestro el camino, el atajo para alcanzar la Nueva Jerusalén. Si tan solo obedeciera, no les llevaría mucho tiempo llegar al nivel del Espíritu y de la plenitud del mismo Espíritu. Sin embargo, vagar sin rumbo en su camino para llegar al cielo sucede a menudo. Hay quienes creen que están siguiendo la senda correcta, pero al final descubren que era el camino equivocado. Por el contrario, los que en todo momento son guiados por el Espíritu Santo serán prosperados en todo. Espero que mediten en esta serie de mensajes y que oren en base a ellos para que así puedan tener una íntima comunión con el Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a oír la voz del Espíritu Santo y sean guiados por Él y así puedan ir por la senda correcta a la nueva Jerusalén. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Hoy he compartido cómo oír la voz del Espíritu Santo. Ayúdalos a abrir su mente a estas enseñanzas, a grabarlas en sus corazones y a entender estos principios espirituales. Gracias Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de Amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies. Toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica, que toda enfermedad contagiosa resfriado y fiebre desaparezca, protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias, sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. Fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad. Fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre. Fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios. Bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? El Espíritu Santo, que entiende y escudriña el corazón de Dios, vive en nuestro corazón y hace de Él su templo o morada. Si llega a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo obedece en toda circunstancia, todo lo que haga prosperará. Queridos hermanos y hermanas, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jeroclín, llegue a obedecer siempre la voz del Espíritu Santo y siga su dirección y así viva todo el tiempo una vida bendecida. Meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.